¿Alguna vez te has encontrado en medio de una discusión que parecía no tener fin, solo para darte cuenta de que el conflicto no valía la pena? En este video revelador, te desvelaremos los secretos para evitar esas peleas innecesarias que solo desgastan tu energía y relaciones. Prepárate para descubrir los temas que, al tocar, pueden desatar tormentas incontrolables. Aprende a identificar estos campos minados de la conversación y cómo esquivarlos para mantener la armonía en tus interacciones diarias. Sumérgete en un viaje intrigante donde exploraremos las razones por las cuales ciertos temas son pura dinamita en las discusiones. Te daremos estrategias efectivas para mantener la paz y la cordialidad, evitando los puntos de fricción que suelen causar conflictos y malentendidos. No dejes que las discusiones inútiles arruinen tus relaciones. Descubre cómo navegar las conversaciones con sabiduría y mantener tus conexiones intactas. 1. Tus objetivos próximos. Es un paso crucial en el camino hacia el éxito y la realización personal. En primer lugar, es fundamental tener una visión clara de lo que deseas lograr en el corto plazo. Esto implica hacer una evaluación honesta de tus fortalezas, debilidades y recursos disponibles. Establece metas específicas, medibles y alcanzables que te acerquen a tu visión a largo plazo. Para lograr esto, utiliza el enfoque. Al hacerlo, tendrás un mapa claro que te guiará a través del proceso y te permitirá evaluar tu progreso de manera objetiva. Es importante también que te centres en metas que te apasionen y que estén alineadas con tus valores personales. Esta conexión emocional con tus objetivos aumentará tu motivación y te impulsará a superar los desafíos que enfrentes. No olvides que la planificación efectiva es esencial para convertir tus objetivos en logros concretos. Desglosa cada meta en tareas más pequeñas y manejables, estableciendo un calendario realista para cada una de ellas. Asegúrate de asignar tiempo suficiente para la ejecución de cada tarea y de revisar periódicamente tu progreso. La flexibilidad es clave, ya que es posible que necesites ajustar tus estrategias a medida que avanzas. También es útil buscar retroalimentación y apoyo de mentores, colegas o amigos que puedan ofrecerte perspectivas valiosas y mantenerte enfocado. El éxito no se trata solo de alcanzar tus metas, sino también de aprender y crecer a lo largo del camino. Con un enfoque claro, una planificación cuidadosa y una actitud positiva, estarás bien encaminado para lograr tus objetivos próximos y avanzar hacia tus aspiraciones más grandes. Una vez que hayas definido tus objetivos, el siguiente paso es desarrollar un plan de acción detallado para alcanzarlos. Desglosa cada objetivo en tareas más pequeñas y manejables, y establece un calendario para cada una. Por ejemplo, si tu objetivo es escribir un libro, divide el proceso en fases como investigación, planificación del contenido, redacción de capítulos y edición. Asigna fechas límite para cada fase y asegura un seguimiento regular para evaluar tu progreso. La flexibilidad en la planificación es clave, ya que es probable que encuentres obstáculos o cambios inesperados en el camino. La capacidad para ajustar tus planes y mantener una actitud positiva te ayudará a superar estos desafíos. Además, busca retroalimentación y apoyo de mentores, colegas o amigos que puedan ofrecerte consejos y motivación. La retroalimentación constructiva te permitirá identificar áreas de mejora y mantenerte enfocado en tus metas. Recuerda que alcanzar tus objetivos es un proceso que requiere tanto esfuerzo como adaptabilidad. Cada paso que tomas hacia tu meta te brinda oportunidades para aprender y crecer. Mantén un enfoque constante y una actitud proactiva, y estarás bien encaminado para lograr tus objetivos próximos y avanzar hacia tus aspiraciones a largo plazo. 2. Tus logros individuales. Son faros que iluminan el camino hacia el crecimiento personal y profesional. Cada éxito, por pequeño que sea, representa un paso significativo en el viaje hacia el autoconocimiento y la realización de nuestros objetivos. Reflexionar sobre estos logros no solo nos permite celebrar nuestros esfuerzos,
sino que también nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar a futuras aspiraciones. Al reconocer y valorar cada victoria personal, desarrollamos una mayor autoconfianza y entendemos mejor nuestras fortalezas y áreas de mejora. Es fundamental dedicar tiempo a reflexionar sobre estos logros, ya que nos ayudan a mantener una perspectiva positiva y a mantenernos motivados ante nuevos desafíos. Por ejemplo, si has alcanzado una meta importante en tu carrera profesional, como completar un proyecto exitoso o recibir un reconocimiento, estos logros no solo demuestran tu capacidad y dedicación, sino que también te proporcionan una base sólida sobre la que construir futuros éxitos. Los logros individuales sirven como un recordatorio constante de lo que somos capaces de alcanzar cuando aplicamos nuestro esfuerzo y determinación. En lugar de compararnos con los demás, es esencial centrarnos en nuestra propia evolución y en los hitos que hemos alcanzado. Cada uno de estos logros es una manifestación de nuestra resiliencia, creatividad y capacidad para superar obstáculos. A medida que seguimos persiguiendo nuevas metas, es crucial llevar con nosotros el conocimiento adquirido a través de nuestras experiencias pasadas. Esto no solo nos ayuda a enfrentar futuras dificultades con una mentalidad más fortalecida, sino que también nos permite mantener un sentido de propósito y dirección en nuestras vidas. Cada vez que alcanzamos un objetivo personal, desde completar un proyecto importante hasta aprender una nueva habilidad, estamos construyendo una narrativa de éxito que refleja nuestra perseverancia y dedicación. Celebrar estos logros no solo nos brinda un sentido de satisfacción, sino que también refuerza nuestra autoestima y nos motiva a seguir avanzando. En lugar de minimizar nuestros éxitos, debemos reconocerlos como hitos valiosos que aportan significado a nuestro viaje personal. Por ejemplo, si has logrado desarrollar un nuevo conjunto de habilidades en tu campo profesional, esto no solo muestra tu capacidad para adaptarte y crecer, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades y desafíos. Este tipo de reconocimiento ayuda a construir una mentalidad positiva, en la que cada éxito se convierte en una fuente de inspiración para futuras metas. Nos da la oportunidad de analizar qué estrategias y enfoques han sido efectivos y cuáles necesitan ajustes. Cada logro se convierte en una lección aprendida que nos ayuda a perfeccionar nuestras habilidades y a prepararnos mejor para futuros retos. Al hacer un balance de nuestras victorias, podemos identificar patrones y tendencias en nuestra forma de trabajar y de enfrentar obstáculos, lo cual es esencial para un desarrollo continuo y sostenible. Por ejemplo, si has conseguido manejar con éxito un equipo en un proyecto complejo, puedes utilizar las lecciones aprendidas de esa experiencia para liderar futuros equipos con aún mayor eficacia. En resumen, al valorar y aprender de nuestros logros individuales, no solo celebramos el éxito presente, sino que también sentamos las bases para un crecimiento continuo y un éxito aún mayor en el futuro. 3. Tus puntos débiles. Entender y aceptar tus puntos débiles es una parte crucial del crecimiento personal y profesional. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, considera estos puntos débiles como áreas de oportunidad para el desarrollo y la mejora. Identificarlos requiere una mirada honesta y autocrítica hacia ti mismo, lo cual puede ser incómodo, pero extremadamente valioso. Pregúntate a ti mismo en qué áreas te sientes menos seguro o dónde has recibido retroalimentación negativa de otros. Reflexiona sobre estos aspectos sin juzgarte severamente, sino con el propósito de identificar patrones y entender mejor tus limitaciones. Este proceso no solo te ayudará a reconocer tus áreas de mejora, sino que también te permitirá desarrollar estrategias más efectivas para abordarlas. Una vez que hayas identificado tus puntos débiles, establece metas concretas para mejorarlos y busca recursos, como mentorías o cursos, que te ayuden a avanzar en estas áreas. Recuerda que cada debilidad también puede ser una fortaleza en desarrollo, y al trabajar en ellas, te estás preparando para enfrentar desafíos con mayor resiliencia y confianza.
Es fundamental que manejes tus puntos débiles con una actitud positiva y constructiva. En lugar de sentirte desalentado por ellos, utilízalos como una guía para establecer un plan de acción. La autocompasión y la paciencia contigo mismo son clave durante este proceso. Es importante no comparar tus debilidades con las fortalezas de otros, ya que cada persona tiene su propio conjunto único de desafíos y habilidades. Aceptar que el crecimiento personal es un camino continuo te permitirá abordar tus puntos débiles con una mentalidad de aprendizaje y mejora continua. A medida que te enfrentas a estos desafíos y trabajas en ellos, te volverás más consciente de tus fortalezas emergentes y ganarás una mayor confianza en tu capacidad para superar obstáculos. Trabajar en tus puntos débiles también implica reconocer que todos los aspectos de tu desarrollo personal no siempre serán fáciles. Enfrentar tus debilidades puede significar salir de tu zona de confort y enfrentarte a aspectos de ti mismo que prefieres evitar. Sin embargo, es crucial entender que esta incomodidad es parte del proceso de crecimiento. La clave está en no permitir que tus debilidades te definan o te detengan, sino en verlas como escalones hacia una versión más fuerte y equilibrada de ti mismo. Una manera efectiva de abordar esto es establecer un plan de acción claro y realista que te permita enfrentar estas debilidades de manera gradual. Por ejemplo, si la gestión del tiempo es una de tus debilidades, comienza con pequeños cambios en tu rutina diaria y evalúa continuamente tu progreso. Este enfoque no solo te ayudará a mejorar en áreas específicas, sino que también te permitirá celebrar tus pequeños logros a lo largo del camino, lo cual es fundamental para mantener la motivación y la perspectiva positiva. 4. Los objetivos silenciosos que te motivan. Cuando se trata de perseguir objetivos personales y motivaciones profundas, es fundamental considerar el impacto de compartir estos objetivos con los demás. Aunque puede ser tentador revelar tus aspiraciones más íntimas para recibir apoyo o validación, en muchos casos, mantener tus objetivos en silencio puede ser más beneficioso para tu progreso. Cuando compartes tus metas, especialmente las que son particularmente significativas para ti, puedes enfrentar una serie de riesgos. En primer lugar, el acto de verbalizar tus intenciones puede generar una falsa sensación de logro. Esto se debe a que, al expresar tus objetivos, puedes experimentar una liberación de dopamina similar a la que sentirías al alcanzar una meta real. Este impulso temporal de satisfacción puede disminuir tu impulso y energía para trabajar en esos objetivos, dejándote menos motivado para tomar medidas concretas hacia su realización. Además, la opinión y el juicio de los demás pueden influir en tu confianza y en cómo percibes la viabilidad de tus metas. Si las reacciones son negativas o escépticas, podrías comenzar a dudar de tus capacidades y a cuestionar si tus objetivos son realmente alcanzables. En cambio, al mantener tus objetivos en silencio, te permites una mayor libertad para explorar y ajustar tus aspiraciones sin la presión externa de cumplir con las expectativas ajenas. Guardar silencio sobre tus objetivos puede ofrecerte una ventaja estratégica significativa. El proceso de trabajar en tus metas de manera discreta te permite experimentar un crecimiento auténtico y medir tus logros de forma interna antes de exponerte a la opinión pública. Esta privacidad te proporciona un espacio seguro para cometer errores, aprender y perfeccionar tu enfoque sin el riesgo de críticas prematuras o de desánimo. Además, este enfoque te ayuda a mantener un mayor control sobre tu propia narrativa y a protegerte de la influencia de la presión social o las expectativas externas. Al mantener tus objetivos en privado, te centras en el desarrollo personal y en el progreso constante, en lugar de en la validación o el reconocimiento externo. Este enfoque te permite centrarte en lo que realmente te motiva, sin las distracciones que pueden surgir al compartir tus metas con los demás. La necesidad de externalizar tus aspiraciones puede ser impulsada por el deseo de apoyo o reconocimiento, pero hacerlo puede, en realidad, restar valor a tu capacidad de ser autónomo en tu camino.
Al mantener tus objetivos para ti mismo, te proteges de las posibles dudas y comentarios negativos que podrían surgir de quienes no comparten o comprenden tu visión. Esto te ofrece un espacio para desarrollar tu propio plan y adaptar tus estrategias sin la influencia de opiniones externas. Este proceso de autorreflexión y ajuste constante es crucial para la consecución exitosa de tus metas, ya que te permite aprender de tus errores y éxitos sin la presión de la validación ajena. Los objetivos alcanzados de manera discreta suelen ser más satisfactorios, ya que están basados en tu esfuerzo genuino y en tu visión personal, no en las expectativas de los demás. Al final, tu éxito será una manifestación de tu propia perseverancia y dedicación, en lugar de una validación externa. Esta libertad para trabajar en tus metas sin distracciones externas te permite avanzar de manera más eficiente y efectiva hacia el cumplimiento de tus aspiraciones más profundas. 5. Los susurros dudosos en las cámaras privadas de tu mente. Son esos pensamientos y temores internos que se manifiestan en momentos de vulnerabilidad o reflexión. Estos susurros pueden ser el eco de inseguridades pasadas, miedos no resueltos o dudas sobre tu propio valor y capacidad. A menudo, estos pensamientos parecen surgir de la nada y tienen el poder de socavar tu confianza y estabilidad emocional. Sin embargo, es crucial aprender a reconocer y gestionar estos susurros para mantener una salud mental equilibrada. En lugar de permitir que estos pensamientos te arrastren hacia una espiral de autocrítica, considera enfrentarlos con una perspectiva objetiva y racional. La autoobservación consciente, como la práctica de la meditación o el autoanálisis, puede ayudarte a identificar estos pensamientos por lo que realmente son, una serie de percepciones subjetivas en lugar de verdades absolutas. Desarrollar un diálogo interno positivo y constructivo te permitirá cuestionar la validez de estos susurros y redirigir tu enfoque hacia una autoevaluación más equilibrada. La gestión efectiva de los susurros dudosos implica una combinación de autocompasión y acción. Acepta que tener dudas y miedos es una parte normal de la experiencia humana, pero no permitas que estos pensamientos te definan ni te limiten. Establece metas claras y alcanzables, y trabaja en el desarrollo de habilidades que fortalezcan tu confianza. La creación de un entorno de apoyo, tanto interno como externo, es fundamental para contrarrestar el impacto de estos susurros. Rodéate de personas que te inspiren y te alienten, y busca oportunidades para crecer y aprender en áreas que te apasionen. El progreso personal y la resiliencia no se logran eliminando por completo los susurros dudosos, sino aprendiendo a navegar a través de ellos con una actitud positiva y determinada. Con el tiempo, estas estrategias te permitirán transformar esos susurros en motivación y confianza, fortaleciendo tu capacidad para enfrentar los desafíos y alcanzar tus objetivos. Estos pensamientos son como ecos de inseguridades y miedos internos que, aunque no siempre tienen una base concreta, tienen la capacidad de generar una gran angustia. El primer paso para manejar estos susurros es reconocer que forman parte de la experiencia humana, pero que no necesariamente reflejan la realidad objetiva. A menudo, estos pensamientos dudosos se alimentan de nuestras inseguridades más profundas y, si no se abordan, pueden influir en nuestras decisiones y comportamientos de manera negativa. Desarrollar una conciencia plena sobre la naturaleza de estos pensamientos y cómo afectan tu estado emocional es fundamental para ponerlos en perspectiva. Practicar técnicas de atención plena y autoobservación puede ayudarte a entender mejor estos susurros y a separarlos de tu autoevaluación y autoestima. A medida que te vuelvas más consciente de estos pensamientos, podrás cuestionar su validez y reducir su influencia sobre tu vida. Desarrollar un diálogo interno positivo y desafiar activamente los pensamientos negativos te ayudará a construir una mentalidad más resiliente. Considera utilizar afirmaciones positivas y recordar tus logros y fortalezas cuando surjan estos pensamientos dudosos. También es útil establecer metas pequeñas y alcanzables que te permitan experimentar el éxito de manera constante,
fortaleciendo así tu confianza en ti mismo. Crear un entorno de apoyo, donde puedas compartir tus pensamientos y recibir retroalimentación constructiva, también es vital. Al hacerlo, no solo tendrás la oportunidad de validar tus sentimientos y preocupaciones con otros, sino que también obtendrás perspectivas valiosas que pueden ayudarte a reevaluar y reorientar tus pensamientos. Con el tiempo, aprenderás a manejar estos susurros de manera más efectiva, transformando las dudas en oportunidades para crecer y fortalecer tu autoconfianza. 6. La revelación de temas ajenos. En una conversación puede ser una trampa sutil pero efectiva que desvíe el foco de una interacción productiva hacia un terreno incómodo o improductivo. Para evitar caer en esta trampa, es fundamental desarrollar una sensibilidad hacia el contexto de la conversación y el interés del interlocutor. Antes de compartir una opinión o información sobre un tema que puede no ser relevante o deseado por la otra persona, es útil reflexionar sobre el propósito de la conversación y el nivel de familiaridad que existe entre los participantes. Pregúntate si el tema que estás a punto de abordar realmente aporta valor a la conversación o si, por el contrario, podría causar malestar o desinterés. Al hacerlo, podrás mantener la conversación centrada en los intereses y necesidades comunes, promoviendo una comunicación más efectiva y respetuosa. La habilidad para gestionar la revelación de temas ajenos se relaciona estrechamente con la empatía y el respeto hacia los demás. En lugar de imponer tus propios intereses o puntos de vista, es crucial escuchar activamente y leer las señales no verbales del interlocutor. Si notas que la otra persona muestra desinterés o incomodidad, es mejor redirigir la conversación hacia temas más neutrales o que sean de mutuo interés. Esto no solo mejora la calidad de la interacción, sino que también fortalece las relaciones interpersonales al demostrar tu capacidad para considerar y valorar las perspectivas y emociones de los demás. Para evitar que este tipo de revelaciones interfieran en la calidad de tus interacciones, es fundamental ser consciente del contexto y del impacto potencial de lo que estás diciendo. Antes de introducir un nuevo tema, asegúrate de que sea relevante para la conversación y que no choque con las expectativas o el estado emocional de tu interlocutor. Si sientes que un tema puede ser sensible o inapropiado, es mejor buscar una forma diplomática de abordarlo o simplemente optar por no mencionarlo. La habilidad para filtrar tus comentarios y adaptarlos al contexto de la conversación es clave para mantener un diálogo fluido y respetuoso. Por otro lado, la revelación de temas ajenos también puede ofrecer una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de la conversación, siempre y cuando se haga de manera considerada. Si decides introducir un tema que puede parecer fuera de lugar, asegúrate de hacerlo con tacto, explicando por qué crees que podría ser relevante o interesante para la conversación en curso. Además, prepárate para ajustar tu enfoque según la reacción de la otra persona. Si notas signos de desinterés o incomodidad, sé flexible y dispuesto a cambiar de tema. Esta capacidad para adaptar tu enfoque no solo mejora la fluidez de la conversación, sino que también demuestra tu habilidad para manejar las interacciones sociales con empatía y respeto. En última instancia, la clave está en encontrar un equilibrio entre compartir tus pensamientos y respetar el espacio y los intereses de los demás, asegurando así que la conversación sea enriquecedora para ambas partes. 7. La atracción de demasiada comodidad. Vivir en una zona de confort excesiva ofrece una sensación de seguridad y tranquilidad, pero también puede restringir nuestras oportunidades para aprender, experimentar y evolucionar. La comodidad constante puede hacer que evitemos desafíos y situaciones incómodas, que son a menudo las más enriquecedoras y transformadoras. Aunque es natural buscar estabilidad y confort, es importante reconocer que el crecimiento verdadero ocurre fuera de nuestra zona de confort. Cuando nos enfrentamos a dificultades y nuevas experiencias, desarrollamos habilidades, resiliencia y una mayor comprensión de nosotros mismos. En lugar de abrazar una vida demasiado cómoda,
Es beneficioso buscar un equilibrio entre la seguridad y la exploración, permitiéndonos crecer y avanzar constantemente. El exceso de comodidad puede llevar a la complacencia y a la falta de motivación. Cuando todo en nuestra vida es demasiado predecible y fácil, podemos perder la capacidad de aspirar a metas más altas y de enfrentar desafíos con determinación. La rutina excesiva puede resultar en un estancamiento tanto personal como profesional, limitando nuestras posibilidades de lograr cosas nuevas y emocionantes. Al salir de nuestra zona de confort y buscar intencionalmente experiencias que nos desafíen, podemos evitar caer en la trampa de la complacencia. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o el estrés innecesario, sino que debemos permitirnos la oportunidad de crecer mediante la exposición a nuevos desafíos. Al adoptar un enfoque más equilibrado hacia la comodidad y el desafío, podemos fomentar un sentido más profundo de logro y satisfacción en nuestras vidas. En un entorno donde todo es predecible y fácil, es fácil caer en la trampa de la complacencia. La comodidad constante puede hacernos sentir seguros, pero también puede llevar a una falta de impulso para enfrentar desafíos y crecer. Las personas que se acomodan en una zona de confort tienden a evitar riesgos y a rehuir de situaciones que podrían hacerles sentir incómodos, pero esas experiencias incómodas son las que a menudo impulsan nuestro desarrollo. La búsqueda constante de comodidad puede limitar nuestra capacidad para aprender nuevas habilidades, experimentar nuevos horizontes y expandir nuestras perspectivas. El crecimiento personal a menudo ocurre fuera de nuestra zona de confort, en los momentos en los que nos enfrentamos a lo desconocido y a lo desafiante. Por tanto, es crucial ser consciente de cómo el deseo de comodidad puede estar frenando nuestro progreso y buscar activamente oportunidades que nos empujen a salir de nuestras rutinas establecidas. Cuando todo en nuestra vida es demasiado fácil, es fácil perder de vista nuestras metas a largo plazo y nuestras ambiciones más profundas. La rutina puede volverse tan familiar que dejamos de cuestionar si estamos realmente satisfechos con nuestra vida y nuestros logros. La comodidad excesiva puede llevarnos a una vida de mediocridad, donde la falta de desafíos y el estancamiento se convierten en nuestra nueva norma. Para evitar esto, es importante incorporar desafíos intencionales en nuestra vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Estos desafíos pueden ser tan simples como aprender una nueva habilidad, asumir un nuevo proyecto o incluso cambiar aspectos de nuestra rutina diaria. Al hacerlo, mantenemos nuestra mente activa, nuestra motivación alta y nuestro sentido de propósito afilado. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Ahora estás armado con el conocimiento para evitar esos temas candentes que pueden desencadenar discusiones innecesarias. Recuerda, la clave para mantener la paz y fortalecer tus relaciones está en saber qué evitar y cómo manejar tus conversaciones con tacto. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.